Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Muy bien. Dios quiere enseñarnos algo muy poderoso hoy. Algunas cosas ustedes las han oído. La verdad posiblemente ya la conocen, pero Dios la va a ilustrar de una manera que nos va a fijar esa enseñanza en nuestra mente para que perdure, para que seamos motivados a vivir a la altura, a vivir al nivel donde Dios quiere llevarnos, al tercer nivel, al aposento alto, a las alturas donde está la heredad de Jacob, nuestro padre. Aquí en Efesios capítulo 2 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Y noten ustedes que no dice fabricados, ni remendados, ni siquiera dice transformados. Dice como creados. Y eso es lo que dice originalmente. Cuando dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí dice, fuimos creados en Cristo Jesús. No somos el producto de un adoctrinamiento, de una fabricación. Somos el resultado de una obra de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo en el plan de Dios, en el propósito eterno de su voluntad. Fuimos salvados en la historia por Jesucristo a través de su obra expiatoria y redentora. También por el Espíritu Santo, cada uno el día que Dios llegó a ustedes y a mí, fuimos creados, fuimos hechos como criaturas de Dios por el poder del Espíritu Santo. Por eso somos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Pero aquí dice que nosotros fuimos creados para, diga, para. Y la palabra para ahí nos habla de propósito. Para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Dios tuvo el propósito de que llevásemos la imagen de su Hijo. Por eso dice aquí que fuimos creados para buenas obras. Y dice ahí que esas buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. En el libro La Vida en el Espíritu, yo les hablo de eso mucho a ustedes. Hay algo que Dios quiere hacer entender, y es Dios siempre toma lo conocido para ilustrar lo desconocido. Porque así podemos entender mejor, ver lo que conocemos y compararlo con lo que Dios nos quiere revelar. Eso es, así está escrita la Biblia, lo que se llama los tipos y los antitipos. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Amén. Ahora,
comparando lo natural con lo espiritual. Si ustedes han estudiado un poquito de biología, saben. Si han estudiado un poquito de genética, en la célula, en cada célula reproductora, hay lo que se llama el DNA. En el DNA está la ley de la herencia. Ahí está determinado si usted va a ser calvo, si va a ser alto, si va a ser bajito, si va a tener los ojos azules o claros, o si lo va a tener oscuros. ¿Cuántos están luchando contra la ley de la herencia? Se hacen trasplantes de pelos. Muchas. Estiramiento de la piel. Muchas cosas. Los que son bajitos usan zapatacones, se levantan un poquito más. Ayuda por un rato, pero cuando quita los zapatos, vuelves a lo mismo. No se puede luchar contra las leyes que están ya establecidas. La persona sabia se acepta a sí mismo y es feliz. Y si tú te aceptas a ti mismo, es lo que va a provocar que los demás te acepten también. ¿Qué pasa? En la vida espiritual, usted no tiene que preocuparse, porque usted en la vida espiritual no hereda de sus padres, sino del Padre perfecto. Amén. Y como el Padre perfecto es grande, usted es grande. Como el Padre perfecto es santo, usted es santo. Como el Padre perfecto es justo, usted es justo. Porque dice que el hombre nuevo, dice Efesios, fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad de la verdad. Así dice Pablo. Ahí dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir ahí que en el DNA del propósito eterno de Dios, si está estipulado que Radamés sea profeta, pues si yo soy un cristiano descuidado, negligente, perezoso, de doble ánimo, incrédulo, puede ser que llegue a ser profi, pero no profeta. Puede ser que llegue a ser evangelista, pero no evangelista. Amén. Eso quiere decir, y yo lo creo, que hay muchos cristianos que se quedarán a mitad de estatura por su actitud negligente, perezosa, por su indiferencia, por su apatía. Pablo dice: aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado. Avívalo. Amén, amén. ¿Por qué conformarse con menos? El cristiano anda buscando el propósito de su voluntad. Yo quiero ser todo lo que Dios diseñó que yo fuese. Amén. ¿Por qué ser un cristiano enano cuando Dios me ha perfeccionado y ya se propuso en Cristo Jesús que yo sea un gigante espiritual? Amén. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. El órgano que no se ejercita se atrofia. El cristiano que no se ejercita en la piedad se atrofia. Hay cristianos que tienen 40 años de experiencia, pero uno repetido 40 veces.
se sientan y son sacos de papas en los bancos de las iglesias. Están esperando como el paralítico que se mueva un día el agua. A ver si alguien los zambulle. Ah, cuando venga el Espíritu yo voy a apoderarme de la ciudad. Cuando llegue tal cosa yo seré un gigante. Cuando llegue, y están a la expectativa esperando. Y dice Dios, ¿qué es lo que tú estás esperando? Si ya descendió el Espíritu Santo y está en ti. Está en ti el Espíritu. Tú tienes que andar en esas obras. Hay que andar en ellas. Fueron preparadas para andar en ellas. ¿Usted está entendiendo? Ok, venga conmigo a Primera de Reyes. Ya que usted entendió eso, será la introducción del mensaje. Venga a Primera de Reyes capítulo 6. Véalo ilustrado aquí. Primera de Reyes 6:1. Dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Estoy leyendo ahora Primera de Reyes 6:4. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de el medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, está hablando del segundo templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Párese ahí. Ustedes saben que la Biblia dice que somos templos de Dios y que somos edificio de Dios, los creyentes. Y dice Pedro que somos piedras vivas, que Dios, y con esas piedras vivas, dice que la piedra angular es Cristo. Y que nosotros hemos sido edificados encima como piedras vivas de un edificio espiritual. Por eso la palabra edificación tiene tanta importancia para los cristianos, porque Dios nos está edificando. Amén. Y este templo aquí, el segundo templo, ilustra para mí, ilustra la vida nueva. La vida nueva. Y aquí dice que, miren ustedes, que esta casa, cuando se edificó la casa, versículo 7, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Relacionen esto con Efesios 2, obras hechas de antemano. Diga conmigo, obras hechas de antemano. Cuando yo no existía, ya fueron hechas. Quiere decir que no son mías, son las obras de Dios en mí. Yo colaboro, yo me someto, yo creo, yo pido, yo pongo interés para que Dios haga esas obras en mí. Ya las preparó. Y aquí, este templo fue hecho con piedras ya acabadas. Eso quiere decir que las cortaron en la cantera o las canteras, y allá las prepararon. Allá, cuando las trajeron, vinieron directamente. Dice: este César Herrera va, de acuerdo a propuesto, aquí, encima de fulano, pero para sostener a Perencejo. Y Dios siempre te pone arriba a alguien que no te cae bien, para que tú lo cargues.
estamos uno sobre otro. Piedras ya acabadas. Dice que cuando fabricaron no se oyó ruido. Los religiosos viven fabricando siempre. Ven, da los pasos para ser salvo. Arrepiéntete, conviértete, bautízate, ven a la iglesia, da tus diezmos, canta coritos, no te pongas, no te pintes, no vayas. Te fabrican. Pero tú puedes hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Tú puedes hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Porque los cristianos no se fabrican, nacen por el Espíritu Santo. Amén. Diga, yo soy una obra acabada. Amén. Así que si lo están transportando, no se pongan a menearse mucho. Deje que lo transporten, deje que lo lleven, deje que lo coloquen. Sométase para que se cumpla el propósito. Y me dice una piedra que es un pastor, pero quiere ser apóstol. No, yo quiero allá, en el fundamento, allá. No, es ahí que usted va, allá. Ya usted fue preparado. Confórmese con lo que usted es en el reino. Hágalo con alegría. Eso no es lo que le dicen por ahí. Aspire. Llénese el mundo. Llene el estadio. Si Dios lo mandó, si Dios a usted lo, antes de ponerlo en el edificio, o sea, en la iglesia, en el propósito, cuando lo cortó en la cantera, lo hizo capitán de 50, o capitán de 100, o capitán de 500. Usted no va a cambiar el plan siendo un capitán de 50 mil en un estadio. Por eso es que hay muchos frustrados. Quieren ser más de lo que Dios diseñó para ellos. Yo vengo aquí a decirte que aunque te esfuerces, no va a ser más de lo que Dios diseñó. Pero si te esfuerzas, serás lo que Dios diseñó. Amén. 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 Gloria a Dios. La iglesia debe enseñar a la gente a estar contento con lo que es. Porque es honroso. No todos pueden ser apóstoles. No todos pueden ser profetas. No todos pueden ser evangelistas. Las obras ya son acabadas. Por eso Jesús quería llegar al final y terminar la obra, la que Dios preparó. Jesús dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué? No la que yo quise hacer, no mi visión, la que aprendí en el libro con el evangelista que se llevó el mundo por delante y que bautizó al diablo y le amarró el rabo. No. Allá él que siga amarrando rabo y que siga matando diablo. A mí Dios me llamó a esto y yo voy a hacer esto. He acabado la obra que me diste que hiciese. El evangelista ese le va a dar cuenta a Dios, está haciendo la suya. Yo voy a hacer la mía, no la de la mía. No admire tanto que usted quiera ser como los demás. Ruégale a Dios ser lo que Dios preparó para usted. Amén. Y cuando usted vea uno de esos líderes que quiere empujarlo y empujarlo, diga: hermano, sin martillo. Dígaselo. Sin martillo, hermano, sin martillo. Hermano, sin martillo. Hermano,
En esta obra no hay ruido. Sin ruido, hermano. Sin ruido. Sin ruido. Si hay ruido, es porque Dios lo quiso hacer. No porque yo lo fabriqué. Porque en la posición todo hubo ruido. Pero fue el viento que lo hizo. El viento que sopló. No fue la iglesia que hizo el ruido. Fue el Espíritu que hizo el ruido. Si lo haga el Espíritu, es ruido. Hasta el ruido ya fue acabado. El ruido fue de acuerdo a lo planificado. Obras ya acabadas para andar en ellas. Hermanos, así es más fácil. Mire, no tiene que hacerlas, ni fabricarlas, ni perfeccionarlas, ni mejorarlas. Simplemente caminar en ellas. ¿Okay? Jesús, quiero ver tus huellas bien claritas. Aquí. A ver. Aquí. Aquí. ¿Qué más quiere para mí hoy? Vete al hospital y visita a Juan Pérez, que está en cuidado intensivo. Te mando a Haití para que prediques un sermón en tal lugar. Ministrale consejería a la familia tal. Cada día, Padre, ¿qué tú quieres para mí en este día? ¿Cuál es tu obra terminada para mí en este día? Quiero andar en ella. Amén. Pero cuando usted está afanado con el trabajo, con el carro, con la casita, con la televisión, con el programa, el Espíritu dice: así no la puedo hacer, hijito. Yo las hice, pero tú tienes que caminar en ellas. Yo las hago, tú caminas. Yo hago el camino, yo hago las obras, yo doy el esfuerzo, pero tú caminas. No puedo caminar por ti, dice el Espíritu. Pero el que ama a Dios se esfuerza. El que ama la gracia se esfuerza en ella. El que ama lo que es en Dios va a poner su empeño. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Hiciste bien con estar aquí hoy. Esa fue una obra preparada. Si te hubiese quedado, esa no, esa la acabaste tú. Hay quienes están acabando con la obra acabada porque no la hacen. ¿Entendieron eso? Están acabando con la obra acabada porque no están caminando en ella. Mire lo que dice aquí el versículo 4. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Ese es el hombre nuevo. El hombre nuevo es ancho por dentro y estrecho por fuera. ¿Es religioso? No. El religioso es ancho en apariencia por fuera y como un gandul por dentro. Como el pavo real, muchas plumas, pero esconde sus patitas para que no se las vean que son tan feas. Mucha apariencia de piedad. Lo que hay que tener ancho es el corazón, porque es nuevo. Mi hermano, que tus ventanas sean estrechas por fuera, pero anchas por dentro. El hombre nuevo está dentro. Hay que hacerlo crecer. Hay quienes crecen mucho por fuera, mucha apariencia. Están preocupados por si se le cae el pelo, que si se le pone blanco, que si hay que tirarse la piel porque me estoy poniendo viejo, que me estoy poniendo gordo, que me estoy poniendo pobre. Eso es como quiera. Eso va a caer siempre en lo mismo. La Biblia dice que las obras con ellos siguen. Apocalipsis dice:
Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Una cosa es morir, todos moriremos, y otra, una cosa es morir en el Señor. El que muere en el Señor, esas obras, yo camino hasta el día que me muero, ¡pa! Pero cuando despierto a su semejanza, las obras siguen, sigo creciendo en la eternidad, pero quedan las, y Dios usa mis obras para bendecir a los que quedan. Por eso Daniel dice que los justos brillarán como el firmamento en todo su esplendor, los que enseñan la verdad al pueblo. Moisés se murió, pero su vida, ¿a cuántas personas ha bendecido? Daniel se murió, pero ¿cuánto ha bendecido su vida a la gente? Amén. Pero si usted no hizo nada aquí, hizo sus obras, pero no las que estaban preparadas, entonces, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a seguir con usted si no hizo nada? Escuchen ahora otra cosita que dice de este templo. Este templo tenía tres niveles. Y ahí llegamos. El aposento, el versículo 6. Dice el 5, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos, primer piso, diga primer piso. El de en medio de 6 codos de ancho, diga segundo piso. Y diga, y el tercero de 7 codos de ancho. 5, gracias, 6, hombre, 7, perfección. Escucha ahora. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Así que estaba más preocupado. Hay que disminuir afuera para que no se debilite por dentro. Ok. Ahora miren lo que dice aquí, el 8. Escuchen ahora. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, segundo, y del aposento de en medio al tercero. Quiere decir que habían tres niveles. Diga conmigo, tres niveles. Y se subía a la parte de arriba en una forma de espiral, como un caracol. Primer piso, segundo piso y aposento alto. Tres niveles. Y el Espíritu me dijo a mí que esos tres niveles representan el proceso de un hombre nuevo. Jacob tenía tres nombres, diga tres nombres. Amén. Vamos a ver en Isaías 44. Póngale algo ahí. Versículo 1 en adelante. Ahora pues, oye Jacob, diga conmigo Jacob. Muy bien. Dios hablando a Jacob. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Párate ahí. Diga Jacob primero. Muy bien. En Jacob podemos ver los tres niveles de un hombre nacido de nuevo, el proceso nuestro. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Escuchen bien, aunque Jacob era engañador, fue elegido. Representa al hombre, nos representa a nosotros antes de conocer al Señor. Era elegido. Pero como era engañador, quería apoderarse de la bendición por la fuerza. Así que desde el vientre estaba peleando por la bendición. Y cuando, yo no sé qué le dijo a este muchacho antes de nacer, que salía primero, era el primogénito, y el primogénito era el favorecido, y el que tenía la mitad de las riquezas del padre. Yo no sé quién se lo dijo. Alguien se lo dijo, porque cuando el hermano iba a salir, lo agarró por el calcañar. Lo echó para atrás y quiso salir el primero. Pero no logró. Y salió Esaú primero. Pero como en la carrera cristiana no depende del que corre, ni del que quiere,
sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Jacob quería obtener la bendición por la fuerza, como los cristianos que usan martillo y hacha, que quieren acabar la obra, dando martillazos, dando hachazos. ¿Y cuántos hachazos dio Jacob? ¿Y cuántos martillazos? Ay, ay, ay. Uno en el vientre, otro ya cuando con la primogenitura del hermano, otro cuando engañó a su papá. Ay, 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 ay. Cuando la bendición es tuya, no tienes que pelear por ella ni defenderla, porque nadie te la puede quitar. Así que el celo en la vida cristiana no tiene sentido. No tiene sentido. El sentirse amenazado con un hermano que está al lado tuyo ministrando con más unción no tiene sentido. Porque a final de cuentas, ese hermano no se está quitando tu lugar. Porque la Biblia dice que en el camino de la santidad todo el mundo anda en su carril y nadie choca con el otro. No hay que empujar, no hay que manipular. Cuando Dios decidió hacer algo conmigo, ya, aunque me envidia, aunque me cela, aunque me empuje, nadie te va a poder quitar tu lugar, ni tú el de la otra persona. Así está escrito. No te preocupes tanto por pasarle al hermano en la carrera, sino caminar en las obras que son tuyas. Amén. En vez de sentirte preocupado por el crecimiento de tu hermano, usa su bendición para edificación tuya, porque somos un cuerpo. Amén. Puede ser que un día Dios le pregunte a ese hermano: ¿y por qué no hiciste las obras? Ay, porque la persona que estaba al lado de mí me celaba, me empujaba, me pisoteaba y nunca me lo permitió. Y Dios va a llamar: ven acá, ¿por qué tú boicoteaste a tu hermano? Ese es el nivel de Jacob. Lo que están peleando, están todavía en la carne, peleando con temores de que alguien se le acerque, de que alguien brille más que ellos. No hay que pelear, no hay que estar preocupado. Cuando una bendición es tuya, nadie te la va a quitar. Nadie te la va a quitar. Es tuya. Jehová te la dio. No tienes que engañar, que manipular, que rejugar, que opacar, que entorpecer a los demás, ni meterle el pie para que se caigan. No, nada. Tranquilo. Todo lo contrario, de esa manera, tú te detienes. Porque dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. El primer nivel es Jacob, diga Jacob, que representa al hombre no convertido, el hombre natural. Ustedes saben toda la vida de Jacob, representa nuestra vida. Dios lo mandó en casa de Labán y Labán lo lavó, y bien lavado. Le cambió el salario como 10 veces, lo lavó, uno más engañador que él. Salió de allí pulidito, mansito salió. Vio a Dios, como quiera Dios lo bendijo. Peleó en el vientre, no salió primero, pero fue primogénito. Engañó, pero como quiera no logró nada. Venció cuando Dios se le apareció y le dio la victoria. Amén. Pero la Biblia dice que Dios convirtió a Jacob en Israel. Nueva criatura. Diga nueva criatura. Allá en Peniel, donde estaba el rostro de Dios, Israel peleó. Jacob peleó con Dios. Dios le cambia el nombre. Nombre significa naturaleza. Diga naturaleza. Y en ese encuentro, Jacob llegó a ser otro hombre. Se convirtió en Israel. Diga hombre nacido de Dios. Amén. Desde entonces era Dios el Dios de Israel. Y aquí Dios habla a Jacob y le dice: oiga bien, ahora pues oye Jacob siervo mío, y tú Israel, quien yo escogí. Usa los dos nombres. Ahí está el nombre del hombre adánico, Jacob, engañador, significa engañador, suplantador. Después se lo cambia a Israel. Diga Israel significa soldado de Dios. Diga el que luchó con Dios y venció. Diga aquel en quien Dios lucha. Representa al hombre nuevo, el hombre que Dios
luchó con él y lo venció. Le venció la carne. Jacob estaba medio bronco, como esos caballos broncos que nunca nadie se le ha montado encima. Y que dice como los gauchos argentinos: sobre mi caballo yo y sobre mí mi sombrero. Y entonces dice Dios: yo me voy a montar sobre ti. Y cuando Dios se monta, parece de esos domadores del oeste, hermano. Pero cuando Dios te agarra, mi hermano, y después que tú salta y brinca y patalea y empuja y tira para arriba, al final te pone que hasta un niño se puede montar después. Mira, cuando Dios se le montó a Jacob, la gente dice que fue Jacob el que venció. No te dejaré hasta que no me bendiga. Dice: desde el vientre estás peleando por la bendición, pero aquí no vale el esfuerzo. Cuando el ángel se fue enterito. No tenía un rasguño, ni un brazo torcido, pero Jacob salió así. Como diciendo cada pasito: yo era Jacob, engañador, ahora soy Israel, soldado de Dios, un soldado cojo, pero Dios venció. Dios venció, Dios venció. Nueva criatura soy yo. Amén. Ahora miren el tercer nombre. Versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que le formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿Cuál es el nombre ahora? Jesurún. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Jesurún? Significa el recto, el justo, el virtuoso, el perfecto. No, ya no es una nueva criatura. Es un hombre, nueva criatura que llegó a la madurez. Porque desde que usted nace en Cristo Jesús, usted es una nueva criatura. Pero cuando usted llega a ser Jesurún, es un hombre maduro en Cristo Jesús. No tiene que llegar al cielo. Yo estoy hablando del cielo, estoy hablando de aquí. Pablo dice que tenemos que llegar a la perfección, a la madurez, a el hombre, a la estatura del varón perfecto, que es el modelo de Dios para la iglesia, a Jerusalén. Hay que llegar al tercer piso. Pablo llegó al tercer cielo. Cuando usted sube un muchacho al tercer cielo, le pasa como a Gutico, que estaba en el tercer cielo y se cayó. Hay muchos que suben allá, lo suben, pero se caen. Especialmente cuando los sermones son muy largos y le están dando demasiado comida. La leche es para los que están en el segundo nivel. El primero ni Jacob ni leche, ese es un engañador. Pero a Israel se le da leche. Pero dice que la vianda es para los maduros. Dígala, las viandas es para Jesurún. Dios te dice: no te conformes con ser un Israel, una nueva criatura en Cristo Jesús. No, una nueva criatura perfeccionada que ha caminado por las obras y llegó donde Dios quería que llegara. Amén. Amén. Déjame decirte lo que significa maduro. Maduro en la Biblia no significa impecable. Impecable es solamente Dios. Maduro es llegar como un niño cuando llega viejo. Maduró. Significa llegó a donde tenía que llegar. Ya después de la vejez. No viene otra cosa y no la muerte. Ya llegaste a la madurez. Fíjense ustedes que maduro significa completo. Diga completo. Significa acabado, terminado. Eso es maduro. Llegar a la última etapa. No quedarme en el medio. Un árbol, usted lo planta, germina, crece,
echa hojas, luego flores, y de las flores sale el fruto. Hay hermanos flores muy lindos. Miren, son así de lindos. Pero de la flor tiene que nacer el fruto. El fruto pasa por un proceso. Al principio chiquito, después grande. A veces están grandotes, pero están verdes todavía. Se dice que un fruto está maduro cuando está listo para comer. El cristiano que no está listo para comer no está maduro. Cuando tú eres útil, cuando tú eres maduro, tú puedes ser prudente, puedes edificar, puedes consolar, puedes exhortar, puedes testificar, puedes ser de bendición. Pero verde eres un peligro. El que te mueve, el que te mete el diente, le da dentera. Ay, pero qué tal si ahora nos trajeran un plato lleno de mangos pintitos, que usted los abre así, y ese olor. Santo Domingo hay unos mangos que llaman mamellitos. Un olor que te desmaya. Y cuando lo abre, y qué dulce, es como la miel. O sea, los cristianos maduros son dulces, sabrosos, alimentan. Hay hermanos aquí que me han dado quejas de algunos que lo han tratado mal. Yo digo, es que eso todavía le falta. Está verdoso todavía. Contesta todavía con ira, con enojo, de mala gana, de mala. Ese todavía está. No. Y algo que me ministra a mí, esto nos va a ministrar. Es que en este tiempo que Dios está hablando de la nueva generación, la bendición se la tira a Jacob, aquí a Israel, después que le menciona a Jesurún. Y mira lo que dice el versículo 3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Eso viene después de Jesurún. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición será sobre tus renuevos. Amén. Esa bendición Jehová la menciona después que le habla a Jesurún. Ahora que Dios está hablando de la nueva generación, a los maduros, a los perfectos, a los virtuosos, a los rectos. Pero hay algo muy importante en ese nombre, Jesurún. El primero que lo menciona es Moisés. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 32. Miren, para que ustedes entiendan dónde Dios quiere llevar a Jesurún. Versículo 11 dice: como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. E hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase la miel de la peña, el aceite del duro pedernal. Está hablando de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, y cómo lo trasladó como en alas de águila a la tierra prometida, a las alturas, a chupar la miel de la peña, el aceite del pedernal. Porque las alturas es el lugar de Dios para su pueblo. Dice el 14: mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos. Dice aquí: y carneros de Basán, también machos cabríos. Y dice: con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Está diciendo, en otras palabras, yo te he alimentado bien. Yo te he nutrido con lo que pertenece a las alturas. El vino de las alturas, el olivo, el aceite de las alturas, la leche de las alturas. Te he dado lo mejor. Ahora viene y dice: pero se engordó Jesurún. ¿Cuántos cristianos gordos tenemos? Que han chupado mucha miel, mucha revelación, mucho vino, mucho gozo, mucha leche, mucha palabra de las alturas, y se han engordado. Y tiró coces
cosa es como hace un toro con un toro al amo que le da comida, le da todo. Hay cristianos que Dios los bendice y cogen el cuerno y golpean a Dios con sus actos. Dios los tiene gordos de bendiciones y ellos ahí con las cosas. Escuchen ahora. Pero engordó Jesurún y tiró cosas. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Cuánto están cambiando a Dios por tantas cosas? Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Escuchen ahora lo que me llamó la atención. A mí lo que me llamó la atención es que cuando Israel estaba fallando y le estaba dando cuernazos a Dios así, y Dios dándole la leche de las alturas y la bendición de las alturas, el aceite de las alturas, la leche de las alturas, el vino de las alturas, él engordó y se puso, y Dios lo engordó al toro para que el toro trabajase para él, y el toro entonces se vuelve contra el amo que Dios y quiere sacar a Dios dándole cuernazos. Dios no te engordó para que tú le cayese a cuernazos, sino para que tengas fuerza de búfalo, para que tú seas fuerte para el trabajo, para el servicio de Dios. Pero lo que me llama la atención es que cuando Dios lo está reprendiendo, le llama a Jesurún. Que Dios es tan bueno. Aquí hay una hermana que yo nunca la puedo olvidar, porque yo he ido a su casa cuando sus niños estaban pequeños. Hay uno que era un poquito travieso. Ahora ya está un hombre. Y siempre el muchacho se movía y se ponía nervioso. Y decía, es un bendecido de Jehová. Ese niño es un ministro de Dios. Nunca la vi diciendo nada negativo. Yo a veces veía un muchacho y ella, pastor, es un bendito ese muchacho. Mire, usted es un ministro de Jehová. Mira qué bendecido es. Y el muchacho a veces desobedecía. Mire, él está desobedeciendo, pero es un ministro de Jehová. Tú verás que va a ser el más obediente de todos los hombres. Y yo bendecido. La madre bendiciendo es Jerusalén, bendiciendo a sus hijos con la bendición. Él está diciendo, tú eres así, tú eres un Jacob, tú eres un Israel, un cristiano nacido de nuevo, pero que andas en la carne. Pero un día tú vas a ser un Jesurún. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Imagínate el toro que Dios engordó y le da a Dios en el costado y lo entristece. Y dice, ¡ay, Jesurún! Aunque me golpee, yo sé que un día tú trabajarás para mí. Un día me alabarás y me servirás. Me está cambiando por el trabajo, por la riqueza, por dando el tiempo para ti. ¡Ay, me golpea! Pero yo sé que tú eres un Jesurún. Tarde o temprano tú vas a ser recto. Tarde o temprano tú vas a ser perfecto. Tú vas a llegar a ser virtuoso. Tú vas. Ese Dios, hermano, ese Dios. Ese Dios. Yo quiero ser como mi padre. Porque yo a veces me no. Y digo, Israel, vete, Jacob. Pero mi Dios dice, no. Cuando le fallo, me llama Jesurún. Cuando lo golpeo y lo entristezco, me ha bendecido con mucha leche. Me tiene lleno de grasa, de meollo y grosura. Ha saciado mi alma. Me dio de las alturas. Lo golpeo. Fallándole. Y lo que hace es que me dice, Jesurún, Dios no te ve como tú eres, sino como tú vas a ser cuando Él te lleve al final de la carrera y tú y termine la obra contigo. Dígale al hermano que está al lado, Dios te bendiga, Jesurún.
Escuchen ahora. Escuchen ahora. Escuchen ahora. En hebreo, oigan esto, oigan esto, oigan esto, oigan esto. Oigan esto. Jesurunes, oigan. No se me alboroten. Escuchen, Jesurunes del amanecer de la esperanza. Oye. Y me gusta porque, aunque esa palabra no tiene nada que ver con Jesús, pero mira, en español, el español es el idioma del cielo, castellano. Miren, miren, Jesús dijo, venid, ven, id. Solamente en español sucede eso. Venid, él llama para luego mandarnos. Ven, id. En castellano, en inglés no es así. Jesurún. Hasta tiene las dos sílabas de Jesús. Jesús. Jesurum. Gloria a Dios. El varón perfecto. En castellano, en castellano, en castellano. El idioma del cielo. Lo que yo te quiero decir, que en hebreo, esa expresión Jesurum es una expresión de afecto y de intimidad. Es como yo le digo, mamita, honey. Cariño. Jesurún es una frase de cariño de Dios. Mientras te está exhortando fuertemente, me está lastimando con tu cuerno, te está portando mal, pero eres Jesurún. ¿Por qué? Porque ya yo, que no puedo fallar, determiné que tú ibas a llegar a ser virtuoso, recto, justo y perfecto. Y como ya yo sé que tú lo vas a hacer, porque al final vas a terminar allá, pues comienzo a llamarte con cariño y con intimidad, mi Jesurún. Aleluya. ¡Aleluya! Amén. Así que desde ahora en adelante, cuando su hijo se porte mal, ¡ey, Jesurún, Jesurún, mi Jesurún, mi virtuoso, mi recto, mi justo, mi perfecto hijito! La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe no habla de lo que está pasando, habla de lo que va a pasar. Anuncia las cosas, la buena palabra de Jehová. La última vez que aparece para leerlo es en el 30, capítulo 33, rapidito porque el tiempo ya se me terminó. 33:5. Ahí mismo, 33:5. Y fue rey en Jesurún. ¿Saben ustedes quién fue rey en Jesurún? ¿Saben ustedes quién fue rey en Jesurún? ¡Jehová! Le quiere decir a Jesurún, ahorita me está cuerneando, me está golpeando, pero mañana yo voy a reinar en ti, Jesurún. Mañana voy a reinar en ti. Ahora no te somete a mí y te pone como caballo bronco, pero después me vas a dar tu servicio, tu obediencia, tu sujeción, Jesurún. Es que Jehová sabe enamorar a su amada. Y fue rey en Jerusalén cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y dice el versículo 26 para terminar. Dice: no hay como el Dios de Jesurún. No hay Dios como el Dios de Jesurún. Y dice, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es su refugio. Y acá abajo los brazos eternos. No hay Dios como el Dios de Jesurún. Dale un aplauso al rey. Aleluya. Ponte en pie aplaudiendo a tu Dios, Jesurún. Jesurún. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.